Poderoso el Señor. Quiero que usted busque su Biblia en el libro de Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2. Bendito sea el Señor. Proverbios capítulo 2. Quiero leer algunos versículos que están ahí, que la mayoría de ustedes ya conoce algunas de las expresiones que ahí se dan, y quiero repetirla en esta ocasión. Dice Proverbios capítulo 2: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia diera tu voz, si como la plata la buscaras y la escudriñaras como a tesoros, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hay un jueguito de palabra ahí, y básicamente mucha analogía es escrita, pero básicamente las tres palabras fundamentales que se mencionan constantemente ahí son sabiduría, inteligencia y conocimiento. Sabiduría, inteligencia y conocimiento. Y aunque hoy no es el tema que otras veces hemos utilizado en la pizarra, de la manera que hemos explicado esto, como una fracción del mundo judío lo ve, de todo modo, como para refrescarle la memoria, me imagino que algunos de ustedes se acuerdan que pusimos una, claro, puso el pintor, no yo, pusimos una, algo así como esto. No fue así que lo hicimos, pero ese se parece a Mickey Mouse. Pero de alguna manera, lo que tratamos de explicar en otras ocasiones fue que desde el mundo judío la sabiduría es jojma, la inteligencia es biná, y que cuando estos dos están de acuerdo, copulando uno con otro, dan un hijo llamado Da'at, que sería el conocimiento del Altísimo. Obviamente esto tiene un montón de otras explicaciones que no son de prédica, pero solamente quiero, y más, y ahí podemos amanecer, pero bueno. Así que sabiduría, conocimiento y inteligencia. Y básicamente está todo esto representado en cerebro derecho, cerebro izquierdo, y lo que va a pasar si yo uso correctamente la combinación de mi cerebro. Si yo lo uso correctamente, podría producir conocimiento del Altísimo, que es muy mencionado en la Biblia, o puede ser un tipo que tenga un buen conocimiento de los asuntos de estudio, es decir, un conocimiento técnico. Puede ser un historiador brillante, lo cual es muy bueno, y puede tener un tipo de conocimiento importante, pero el conocimiento divino, es decir, para la comprensión, eso también quiere decir conciencia, la conciencia de asimilar realidades espirituales, va a depender mucho de cómo nos funcionan las dos partes del cerebro, que básicamente son ilustraciones a nivel fractal. Todo eso es a nivel espiritual que lo quiere decir. Pero hace un tiempo, en estos días van a ver otra entrevista ya un poco distinta. No creo que nadie va a llorar con esta, así que esté tranquilo. Hicieron un montón de preguntas de otro nivel, y básicamente siempre viene la misma pregunta:
¿Qué te hizo entrar a estudiar así cosas más profundas? Nosotros te veíamos, de hecho hay una comunidad que me extraña, te veíamos tirando patá voladora y daba fiflá en cada mensaje y extrañamos el karateca. Y de hecho voy pronto para un evento donde me voy a volver de karateca. Atentos, atentos. Pero hay unos detalles que yo no hablo públicamente, son básicamente de consumo personal, porque cada vez que en los extractos religiosos tú hablas de ciencia, la gente pone un stop. Y pone un stop, yo diría con mucho respeto, es por el desconocimiento de muchas realidades. Porque si yo hago un live, ¿verdad?, y me conecto y tú puedes ver 1,000 personas conectadas hablando de la ciencia, la gente me va a decir: no se deje engañar, la ciencia va contra la espiritualidad, reprenda al diablo. Pero la mayoría de ellos está escribiendo desde un aparato tecnológico y me está viendo quizá en otro continente, y a la misma vez está criticando la ciencia. Es decir, si usted entra en profundidad, todo el que critique la ciencia no debería estar viéndome ahora, porque todo esto de que me puede ver a kilómetros de distancia es un desarrollo de la ciencia. Y básicamente, para tú saber tu tipo de sangre es un desarrollo de la ciencia. Inventos de lo que hoy tú disfrutas son desarrollos de la ciencia. Así que hay que tener mucho cuidado cómo se rechaza la ciencia, porque tú podías estar rechazando toda la realidad de lo que tú eres con relación a que en qué vehículo viniste, el aparato que te operaron y te salvaron la vida porque te entraron un aparato donde te hicieron un cateterismo y básicamente no hubo una invasión, sino que y tú rechazas la ciencia, pero a la misma vez podría estar vivo por la misericordia de Dios usando la ciencia para favor tuyo. Así que hay que tomar mucha precaución, porque es una contradicción inocente. O sea, desde mi óptica, el gran porcentaje lo hace por inocencia. La ciencia se sectorizó en lo que, cuidado, son ateos todos. Muchas veces es verdad, pero yo digo que desde su ateísmo podrían explicar mejor a Dios que cualquier cristiano. Desde su ateísmo, claro, parece una locura lo que estoy hablando, y quizá todo lo que diga por una hora va a ser igual de loco. Entonces, las cosas que le decía que yo no comunico mucho son un montón de programas que yo me gustaba ver en Nat Geo, en Discovery Channel. Yo una vez me hice adicto a esas cosas y veía y veía. Y una de las cosas que vi hace 13 años, recuerdo que un amigo mío en la universidad me recomendó una serie sobre el desarrollo evolutivo del cerebro humano. Y me puse a ver y busqué más y más y más, y casi me enfermo leyendo cosas, haciendo análisis. Después que empecé a estudiar otras cosas, casi entro en acuerdo con Darwin y su teoría de la evolución, solo que yo creo que él la miró al revés. Y bueno, una serie de más detalles. Dentro de todas esas teorías, la que más me impresionó es ver cómo explica la ciencia de lo que ha estado pasando a través de todos los años con el desarrollo del cerebro humano. No se puede negar, no se puede ignorar. Han sacado un montón de conclusiones. Da miedo leer lo que puede leer ahí, porque han hecho trabajos muy profundos con fósiles encontrados en Etiopía y qué sé yo cuánto. Ahí es que ellos vienen diciendo: esto tiene millones de años, y la gente dice: no puede ser, eso está anti todo, porque Adán para acá hace 6,000 años, así que eso no puede tener millones de años. Y ahí es que yo siempre le digo: tome precaución haciendo esos análisis de tiempo, ya que la misma Biblia, si la vas a estudiar de forma literal, no vas a poder encontrar un análisis de tiempo correcto cronológico. Porque cuando comienzan a hablar de la creación del mundo, en el día 1, esto, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba en unidad de vacía, y cuando dijo Dios, en el día 4 aparece la creación del sol, la luna, y ahí dice: y a esta llamó Dios la lumbrera mayor, y a esta la lumbrera menor, para que se enseñoree de la noche y esta del día. Y de manera que se sabe que algo es un día completo gracias a la creación de las estaciones, que dicen que pasó un día. Así que
Misteriosamente lo hicieron el día 4, así que bueno sería saber cómo sabían que ese día 1 era día, que el día 2 era día y que el día 3 era día, ya que lo que determina que se llame día, sol, luna y el ciclo de, todavía no lo habían creado. Entonces ya ahí se cae toda la teoría de que hace 6.000 años. Podría ser 6.000 años desde la infracción del pecado, pero de allá para allá usted podría conectar con millones de años, porque en esa dimensión el tiempo no pasaba igual que ahora. Pero no es de eso que voy a hablar, todavía es más peligroso de ahí lo que voy a decir. Una de las cosas que vi, y es que dice que hay un fenómeno muy interesante denominado el efecto Flynn, en que muestra que cada generación obtiene puntajes más altos en pruebas de inteligencia que la anterior. Son cosas que se pueden probar. Hay manera de cómo medir el lóbulo frontal y el tamaño y el desarrollo, y van dándose cuenta de que, ah, mira, esta generación estuvo entre los 600 centímetros cuadrados, pero la otra tenía 1900 y tenía el lóbulo más pequeño. Y bueno, una serie. Y yo miraba eso y se me ocurrieron algunas preguntas. Pregunta simple. Una de las preguntas que llegué a verificar, ya utilizando el tiempo como lo conocemos, fue pregunta número uno: ¿qué pasó desde Adán hasta Noé? Que ahí hay un lapso aproximadamente de unos 1100 años. ¿Cuál era la manera de la gente servir a Dios? Porque hasta ese momento no hay Biblia, no hay documento que te diga así dice Dios. Así que alguna manera tenía que existir para la gente conectar con su creador. No solo de ahí, sino que desde Adán, desde Noé hasta Abraham, pudieron pasar, según mis cálculos, unos 400 años más. Así que todavía Abraham no tiene Biblia. Abraham no tiene un documento que pueda decir: déjame levantarme por la mañana y honrar a Dios con lo que dice aquí. Así que lo único que sabemos de Abraham fue que oyó una voz que le habló y le dijo: sal de tu tierra, sal de tu parentela, a la casa que yo te mostraré. Pero en algún momento tuvo que tener contacto en el camino, porque ok, voy, ahora llegué, ¿qué hago? ¿Qué va a pasar? Bueno, una vez que si el hijo lo iba a matar, la voz del cielo dijo: no lo mate. Pero básicamente su Biblia era audible, como la que venden, la Biblia audible, y era en tiempo real, porque no había un libro en el que él pudiera leer y decir: ¿qué quiere Dios para este día? ¿Cómo me comporto ahora? Y el trato era directo, parece, desde el cielo con el hombre directamente. Dicho sea de paso, esa es una de las potencias que tiene uno de los temas que da más miedo en la iglesia, que es la economía, que fue que cuando Abraham se le aparece ese personaje raro llamado Melquisedec y le da una palabra, dice que Abraham sacó los diezmos de todo y se lo entregó. Pero hasta ese momento no hay un libro que diga que debe dar ningún diezmo. Es decir, lo que se entiende es que el mismo que le hablaba cosas, parece que se lo comunicó y él se lo dio. No sabemos de dónde lo sacó. Era yo mirando y sacando conclusiones. Después de eso me di cuenta que desde Abraham hasta Moisés, supuestamente, porque hay algunas religiones que casi te convencen mostrándote que Abraham pudo haber sido primero, pero ese no es el tema. Desde Abraham hasta Moisés pasaron 640 años. Así que básicamente tenemos aquí unos 2000 años desde que Adán transgrede, y no hay un libro, no hay una manera en la que tengamos donde Dios, ok, Dios le dijo a Noé: haz esto, pero después que haga esto, ¿qué hago? ¿Espero que tú me vuelvas a hablar? ¿Cómo hago? O sea, ¿dónde leo? ¿Cómo rezo? ¿Cómo oro? ¿Cómo ayuno? ¿Cómo me comporto con el ser humano? ¿Por qué si el tipo no quiere, me quiere matar porque yo estoy haciendo el arca? ¿Quién dice que él está haciendo algo malo y yo bueno? ¿Quién lo está midiendo? No hay una ley que diga que es bueno y que es malo. ¿Por qué él es el malo y yo soy el bueno? ¿Y si las cosas fueran al revés? Y yo mismo me miraba al espejo y ponía esa cara que usted está poniendo. Digo, usted está volviendo loco, mano. Entonces, y básicamente, ya cuando aparece Moisés, la historia cambia. Porque usted conoce la historia, la misma Torah dice que vino una voz, lo llevó a un monte y desde allá escribió los mandamientos, como usted lo conoce. Y básicamente, desde ahí tenemos ese documento que funcionaría como lo que yo quiero que ustedes hagan desde el cielo.
Básicamente, por estos 2000 años yo tuve mi propio método de comunicarme con la humanidad, y de ahora en adelante yo quiero que ustedes tengan este libro. Pero ya viendo, no quiero que me pierdan la secuencia, vine a contarle la experiencia mía, así que si quiere duérmase. Pero ya viendo lo que vi anteriormente, de que por 2000 años atrás, por lo menos técnicamente como conocemos las cosas, no había nada escrito que conozcamos con lo cual Dios se comunicaba con el ser humano más que de alguna forma directa. Luego Jesús complica más las cosas diciendo en un versículo que nadie puede verlo ni oírlo. Entonces, si Jesús dice que nadie puede oírlo, ¿qué era lo que hablaba con Abraham para decirle no lo mate? Y yo amanecía, yo creo que ahí fue que perdí el sueño, leyendo cosas, haciendo análisis, tomando, la pastora puede decir, usted entraba a mi oficinita que yo tenía, estaba llena de papel, en todas las paredes estaban llenas de papeles, de análisis, de cálculo, de oraciones, de esto, de lo otro. Y no hablaba con nadie porque cada vez que intentaba hablar con alguien me decía que me estaba poniendo loco y ya me lo estaba creyendo. Entonces no quisiera hablar con nadie. Pero cuando yo calculo lo que le acabo de decir con la ciencia, lo que ya yo había leído de la evolución del cerebro, la ciencia comprobando cómo el cerebro ha cambiado hasta de tamaño, estructuralmente, y no necesitamos la ciencia para usted saber que hace, qué sé yo, si usted se acuerda de sus bisabuelos, no sé qué tan intelectuales eran, pero más de uno aquí debe de saber, que debe decirme quizás, sí, es verdad, mi bisabuelo no sabía leer o no sabía escribir. Y si te vas para allá atrás y para allá atrás y para allá atrás, es decir, ¿cuántos profesionales habían, qué sé yo, 1000 años atrás? ¿Cuánta capacidad había para asimilar algunas cosas? Es decir, la humanidad no tenía este desarrollo, y es la misma ciencia que lo ha ido diciendo. Es decir, este análisis que yo acabo de leer no es un invento, donde dicen que el efecto Flynn muestra cada generación obtiene puntuaje más alto en las pruebas de inteligencia, pero a nivel de inteligencia. Mirando eso, comencé a darle a la humanidad que me sigue cucharitas de conclusiones que yo había tomado. ¿Cuáles eran mis conclusiones? Bueno, si antes no había cómo comunicarse con el ser humano, por lo menos no tenemos historia. Era Noé, te hablo, Abraham, te hablo, pero Abraham y a Noé. ¿Y qué pasamos con todos los millones otros de habitantes? O sea, Dios se mantenía hablándole a todos permanentemente. Yo me imagino la hora. Entonces, usted sabe cómo son la gente que usted conoce ahora. Que mira, venía en el camino, Dios me habló, me iba a casar con fulano, Dios me dijo que no. Iba a comprarme este anillo y Dios me dijo que no. Me iba a bañar y Dios me dijo que no me bañara. Y Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Entonces, imagínate tú, todo este Dios me dijo de ahora, pero en ese tiempo. Yo decía, yo imagino que Dios no descansaba ni un segundo. Quizá por eso fue que descansó el séptimo día. Yo estoy cansado de hablar con la humanidad. Entonces de ahí se vino y le da el libro. Pero yo leyendo, para decirle dónde lo quiero llevar, escribí un montón de las cosas que leí, pero no. Usted mismo, cuando llega a su casa y tenga el tiempo, ponga cómo ha sido la evolución del cerebro del ser humano. Usted se va a sorprender. Los estudios mostrando datos concretos acerca de todo lo que ha pasado internamente. Cuando yo de manera particular leo y evalúo esos datos, entonces digo, mi pregunta es la siguiente: una vez le da el libro a la gente con la que él se quiere comunicar con ellos, el nivel de intelecto, el nivel de inteligencia, el nivel de percepción cultural, social, económico, de todo, era uno hace esos miles de años atrás. Mi pregunta es, ¿será que quería dejar el mismo? Ya, ese es nuestro lema de prédica. La palabra de Dios es eficaz. Y cuidado el que diga, ni siquiera lo que yo estoy diciendo. Ya hay gente que ya, blía allí en hará, ya deben de estar con machete en mano diciendo, ya yo sé por dónde él va a venir. O sea, ¿qué va a tratar de decir? Bueno, lo que te estoy tratando de decir es que ese mismo creador de todo, que ha ido produciendo evolución en los cerebros, evolución en el intelecto, evolución en el campo social, económico, y se ve a través de los descubrimientos,
cosas que sabemos ahora que antes no sabíamos, cosas que se han ido inventando ahora. No había electricidad, no había esto, se fueron, wow, fulano descubrió la electricidad, la ley de esto, lo otro, y haciendo aporte y aporte. ¿Será que el mismo libro que se utilizaba para los homo sapiens de aquella, homo erectus de allá, donde yo hablaba con ellos, es el mismo que voy a usar para este nivel de intelecto que tiene la gente? O sea, le voy a hablar con el mismo lenguaje a la gente de 5000 años atrás que los que están ahora. De ser así, ¿cómo lo va a hacer cuando lo que tú has creado como ciencia y las habilidades que le ha dado la gente han mostrado que los seres humanos que creaste han cambiado y han evolucionado a nivel intelectual? Es decir, ¿le va a dar el mismo quinto grado a todos los habitantes por 5 años? Es decir, lo que yo estudié no es lo que Catherine estudió. Mi quinto grado, por ejemplo, cuando yo llegué a Estados Unidos, a mí me dio una vergüenza histórica. Yo de las veces que me he deprimido más profundo, pero oiga por qué, es que cuando Catherine entra a la escuela, que yo vengo de que ayudarla a hacer sus tareas todos los días, y en el grado que entra y este profesional graduado, y yo ver clases de primaria asesinándome, digo, pero ¿y esta clase? Pues yo no puedo con esto. O sea, yo tuve que ir donde papá Google, porque me la encontraba demasiado pesada. Y yo fui a hablar allá al distrito escolar. Fuimos la pastora Catherine y yo. Y yo, pues imagínate tú, cuánta ignorancia, a decir, esto está legal. O sea, usted está viendo este nivel de clase que usted le está dando a mi hija, pero esto es para bachillerato. No, esto está determinado por la que sé yo qué. Yo lo que te sugiero es que la baje de curso. Me dijeron en mi cara, a nivel de inglés y diplomáticamente, usted es un bruto. ¿Por qué? Porque las clases de primaria que recibía yo no es la misma clase de primaria que reciben sus hijos hoy. Entonces los libros de texto han cambiado, todo ha cambiado, todos los manuales, los celulares guayayelo que usted sabía antes no son lo mismo, los accesos a tecnología no son lo mismo, los televisores que había que cargarlo entre 7 hombres un solo no son lo mismo. Todo ha cambiado. Al parecer, lo único que no ha cambiado, bendito Dios, es el documento que Dios dejó para comunicarse con la humanidad. Es decir, lean ese mismo por todos los siglos. Si es así, que yo creo que es así, nadie me puede negar, en ningún escenario ni de cualquier planeta que usted haya venido, que por lo menos entonces hay que aceptar que lo codificó para que de alguna manera, dependiendo de la generación que lo vaya leyendo, extraiga la realidad para su momento. Porque si no lo codificó y le sigue dando Nacho, mi papá me mima, mi mamá me pipa, esto se jodió. Ese era mi libro para yo aprender a leer. ¿Algún dominicano se acuerda de eso aquí? Eso era que te ponía, mi mamá me ama, para tú aprender a leer. Mi papá me pipa. Oiga qué locura, yo pipo a mi papá. ¿Qué diablo es pipa tu papá? Está pendejo tú. Entonces yo llegué a la conclusión personal de que no puede ser que el único que no evolucionó fue Dios. Te dio el mismo libro para que por los siglos de los siglos, todas las generaciones, a pesar del intelecto, de que los libros de texto cambiaron, de que la tecnología cambió, los celulares, todo, hasta el lenguaje ha recibido, hay un hebreo antiguo, un hebreo moderno, todo cambió, y que el único que nos dijo, no, déjenme mi libro sin tocar, porque la palabra de Dios es eterna. Es eterna, pero las realidades de ese momento no son las realidades de ahora. Y ya yo le he explicado aquí de todos los colores. Te he dicho que antes era, fulano hizo eso, mátenlo a todos. Es decir, el Dios que tú dices que es amor le dijo a Abraham, vete y busca a tu sobrino Lot, que implicaba, asesina a todos los secuestradores y tal. Vino Lot, sí, hagamos un culto de acción de gracia. Sí, la salvación de Lot significó 4000 muertos por el otro lado. Es decir, pero ahora no es así. Quiere decir que mi teoría, que va a haber que venir con un cuchillo,
es que sigue siendo el mismo documento, pero según el intelecto y las generaciones que va pasando, ese documento lo codificó para que al nosotros leerla sacaremos conclusiones distintas a las que sacaron la gente que lo leyó hace 3000 años atrás. Porque nuestra realidad, nuestro intelecto, nuestro desarrollo, cultura, economía y todo es distinto. No nos iba a funcionar lo que leía Moisés allá en un desierto. No había un solo edificio, ni agua, ni luz, ni nada. Eso era para esa ocasión. Sin embargo, para predicarlo hoy, quizás después me reúna, es lo mismo, la misma palabra de Dios, y la seguimos bendiciendo, pero con codificaciones para que en cada generación le sea revelado realidades del momento. Ok, entonces en ese sentido estuve analizando todo eso y acordándome de esos tiempos, mirando todo, me hice dos preguntas grandísimas. Una de ellas es, yo escuché a alguien una vez que dijo en una clase, ¿cuánto creen en Dios? Y cuando la gente levantó la mano dijo, no, pues usted lo que está en el loco, ya yo me iba a parar, dale. Pero cuando él quiso aterrizar en lo que él quería enseñar, explicó, es misterioso que usted todavía siga creyendo en Dios con los miles de gente que oran para que su familiar enfermo no muera y se termina muriendo. Los miles de gente que oran para comida, usted no sabe a la gente que muere diario sin comida y se termina muriendo la gente. Las mismas de personas que no di que para que Dios le dé un carro, no, gente orando por salud y se le mueren todo, y hasta ahora el índice de mortalidad sigue en 100%. O sea, la gente se sigue muriendo y nacen y se van muriendo, y es como que si la mayoría no se le concedieran las peticiones. Y lo segundo es, realmente la teoría de que Dios no cambia, y lo de Malaquía, porque yo Jehová no cambio, o sea, Dios no cambia, ¿no será que todo lo que hemos explicado aquí, de que en una pone un rey y después dice quíteme ese rey, pone una imagen y después dice destrúyame esa imagen, agua primero hablando, pegándole, y después dice háblenle, no quiero esa agua? O antes David mataba y se celebraba, Abraham mataba, pero ahora dice, ahora Jesús dijo, no, yo no quiero que con tu prójimo ni siquiera tiene que amarlo igual que a ti. Es decir que Dios no cambia y tomarlo literal es contradecir todo lo que está escrito. Dios es Dios, para mí no es que cambia, sino que se actualiza conforme al diseño del tiempo. Que es lo mismo que usted, hay gente que le va a decir, ¿cuánto cambió? Se mudó para USA. No, ¿usted quiere que yo siga usando mis zapatos rotos que usaba en Jaina? Ya, mi realidad es otra, no he cambiado, me cambió la realidad. Miren ahora el carro que anda. No, ¿usted quiere que yo ande en un carro que... Yo tenía un carro que ese era el que me iba a volver loco de verdad. Pues yo me llegué a parar en medio de la calle y decir, o el diablo se apea o yo, pero no, los dos no podemos estar adentro. Entonces el tiempo cambió. No, yo no cambié, los tiempos han cambiado y tú te tienes que ir actualizando. Entonces entro en lo que le quiero hablar. Quise poner eso de fundamento porque es un año atrás aproximadamente, yo estaba en un grupo en un Shabbat, compartíamos en como en familia, y nos ocurrió algo cuando dieron las 2 de la madrugada. El grupo que estaba ahí era épico, no ha ocurrido un montón de cosas, pero ¿qué voy yo a testificar aquí? Algo que me ocurrió solo o con uno de los hijos, que todo el mundo lo conoce como que medio loco. La gente va a decir, sí, no, son dos locos. Ahora, el grupo que estaba ese día ahí es complicado por las diferencias sociales, intelectuales y de realidades completas del grupo de 9 que habíamos ahí. Para mencionarte alguno, ese Shabbat fue en casa de Juan y Sara, 2 de la madrugada, después que hicimos Kiddush, esto, comimos, testificamos, nos reímos, 2 de la madrugada, yo digo, ¿y si meditamos un rato aquí a la luna y todo eso? Listo, listo. Pusieron un nigún, una música especial de meditación, y nos pusimos todos. ¿Cuál es el problema del grupo que está ahí? Es que ese grupo, para que encuentre una afinidad espiritual, debe ser un milagro por los componentes intelectuales. Por ejemplo, ahí tenemos a Anthony.
Anthony es uno de los hijos que vive en New York. El tipo tiene un IQ por encima del promedio. Sus análisis son complicados. Tú te sientas con Anthony, el tipo te habla de la NASA, de esto. Tú comienzas a hablarle de predicador y te desalma una prédica en 3 minutos. Bueno, no me diga, porque fulano dijo esto y esto, y esto no me cuadra. Y parece el tipo que, si tú lo llevas a una iglesia, parece como que el que no es espiritual, porque quiere cosas lógicas. Escuchan, amado gente, tal Dante Gebel y su querido pastor. No hay diable de otro predicador porque están perdiendo su tiempo. Entonces, un tipo raro. Y la esposa viene como del mismo perfil. Entonces estaba Wilkin, que es contrario todo a Anthony a nivel de no me diga nada, usted no ora y usted no ayuna y usted está seco como un palo. En ese mismo grupo tenemos a Juan, un ingeniero capacitado, estudioso, analítico. Juan es otro que tú no le puedes venir y decir que esto es blanco, dice, cuidado si es rojo y está pintado. Tú vas a tener que explicar, tú vas a tener que mostrarle que es blanco. Es así, es decir, es intelectual. Era el que yo terminaba de predicar, yo le testificaba y entraba a mi oficina a decirme, ¿por qué usted dice esto así? Esto le puede dañar a la gente. Y ahí un momento en que me convencía, es decir, ese Juan. Cristóbal. Dios mío. Uno que siempre que estamos dique, viendo decía, caballete, yo no veo nada nunca. Yo no sé, ve tú por mí. Él nunca ve, yo no veo nada, caballete. Tú mira y tú me dices lo que vimos. Es un grupo complicado. Sara, el alma más vieja del grupo. Sara no. Mire, si usted es nuevo, viene a CFA y usted quiere avanzar grandemente, llegue y lo primero que usted va a preguntar es, ¿cuáles son los amigos cercanos de Sara? Péguese ahí y si usted no crece, váyase con el Señor, que usted no tiene chance en la vida. No se mete con nadie, no pelea con nadie. Muy inteligente, callada. Si te habló, para de hablar. Lo que te va a decir es importante. Otra persona de perfil profesional, realtor. Es un grupo complicadísimo. O sea, ahí, Caraine le da un palo al más lindo en nombre de Dios. O sea, ay, Dios mío. Cuando yo le digo un grupo que humanamente es imposible conectarlo en acuerdo de algo, porque uno quiere hablar de pelota, otro de la NASA, otro de negocio, este cree todo, este no cree nada, es imposible. No se puede poner de acuerdo. De ahí no puede salir un milagro. Y nos ocurrió un misterio. Nunca me decidí a hablarlo porque yo ni sabía, de hecho, ni sé cómo se lo voy a explicar. Voy a tratar de decir lo que pasó. Comenzamos a meditar. Y cuando teníamos 15 minutos, se me abrió el otro lado del mundo. Y yo me vi sentado en una mesa teniendo una reunión importantísima. En medio de la reunión, estoy sentado y cada uno va como tomando participación. Y en una pizarra mística, estilo Sevenó, que con el dedo, bueno, es que una reunión. En esa reunión hay 10 personas, interactuamos. Abro los ojos porque ya no sé si estoy en la realidad o fuera. Y estamos los 9 meditando. El único que abrió los ojos fui yo. Cuando abro los ojos, lo abre Anthony y dice, ¿tú estás en la misma reunión que yo? Y yo le dije, sí. Ok. En medio de esto, Anthony me dice, estamos todos, todo el mundo dice, Caraine, sí. Dice Juancita. ¿Y qué estamos planeando? Entonces era como si nos pusimos de acuerdo. Este dice, sí, lo que estamos planeando, y el otro decía, es protección de alguien en el allá en el mundo de abajo. Estamos haciendo un plan porque hay algo que se está elaborando en contra del grupo. Entonces allá, creo que Cristóbal dice, y en contra tuyo, pastor. Y este dice, sí. Y Sara, cuando yo vi a Sara hablando, digo, ay, mi madre, esto es de verdad. Todo el mundo está diciendo lo que ve. De momento, hay partes que no se pueden contar, pero una de ellas es, todo indica que si comenzamos a hablar abajo, normal, la reunión sigue arriba. Es decir, hay que articular palabras, pero yo puedo decir aquí, jugo y arriba era una estrategia importante para terminar armando la reunión.
Cuando yo dijera eso en mi cerebro, alguien salga de allá, tenemos que seguir hablando para poder terminar el plan. Es como que estoy en un guión todo el mundo. Algo histórico. En una estamos trancados porque yo digo, hay algo que no entiendo. ¿Qué pasó? Aquí habemos 9, pero arriba vemos 10. Entonces, uno de los locos dice, no, estamos incluyendo la que está en el vientre de Sara. Ella está en la reunión de arriba, pero no ha nacido abajo. Sara está embarazada de la niña. Bueno, una cosa de otro mundo. Terminamos, queríamos saber si estábamos en la misma página, y todos uno por uno, esta dijo lo que vio, esta de qué era la reunión, de qué se trataba, cómo funcionaba, y nos quedamos que siempre que nos reunimos hay que tocar el tema, la locura de aquel día. Lo hemos tratado de inventar, hasta sentarnos en el mismo lugar y no sale, y muchas cosas. Entonces ese día lo que me llamaba profundamente la atención era hablar con el que está al lado mío, español, y arriba saca otra conclusión. Y podíamos, mi hijo, yo hay gente que se acostó y dijo, yo me voy a acostar porque este hombre hoy vino loco. Llegó un momento donde podíamos sincronizar las palabras de abajo en la reunión normal y lo que estábamos diciendo arriba. O sea, comenzamos como a jugar, es decir, pero una pregunta, yo te quiero decir algo. Y yo decía, ok, ¿qué yo dije supuestamente arriba? Ya yo sabía. Y me decía, no, planeaste de que hay que hacer tal operatividad para cuidarte del atentado. Yo decía que esto no puede estar pasando, esto tiene que ser mi mente, yo estoy soñando, yo me pasé del kiddush, me di una vaina, me acotaron, y ahorita yo me despierto y me explican que todo está bien, que yo estaba hablando solo. Yo no me lo podía creer, era demasiado extraño todo lo que pasó ahí. Después de eso, que terminó la meditación, comencé a tener experiencias muy difíciles de explicar en ese mismo tono. Es decir, parece que ese día se me abrió algo y comencé una tras una a escuchar clases de maestros avanzados, y lo que ellos decían yo lo podía anticipar. Era como que si ya yo lo sabía, pero en verdad no lo había aprendido en ningún lugar. Eso me asustaba porque, por ejemplo, algunos de ellos son famosos y yo decía en mi mente, increíble, van a decir que yo copié a este tipo, porque es lo mismo. Pero después me pasó al revés. Cosas que yo sé a la hora que me acosté preparándolo para darlo aquí o para irlo a un lugar, a un congreso, lo escribo en mi iPad a medianoche, que yo sé que lo escribí. Y cuando llego al congreso, al evento, un predicador viene primero que yo y es como si me robó mi iPad. Digo, no puede ser. Estudio, usted me le vendió información a este predicador. Entonces, no puede ser. Ese tipo está hablando lo que yo tengo aquí. Y ojo, no lo leí en ningún libro. Según yo, me maté la noche entera buscando esta revelación. Cosas raras, muy extrañas. Una vez llegué a un avión y me pasó algo similar, súper complicado, porque entré, y cuando entré me siento, hay un hombre sentado al lado mío. Estamos, habla inglés. Yo digo mucho yes pa que se calle. Yo dormíme. Y en una me paro al baño. El de adelante está lleno y voy al de atrás. Cuando voy al de atrás, veo una señora dormida, y sin que nadie me diga, yo puedo sacar la conclusión de que es la esposa del tipo que está sentado al lado mío. Otras veces ha pasado que yo lo veo, y si siento de Dios, lo siento junto. Vengan, siéntense juntos como esposo. Pero ese día no vi nada, por eso se lo estoy diciendo, si no, no hay ningún milagro. El asunto es que voy al baño, veo a la señora, está solita, no se parecen de cara, no hay nada que lo que me diga, de que wow, mira, vi una visión que dijo esposo, nada, me pasó por la cabeza. Me senté y como me están pasando cosas raras, quise intentarlo y le dije al hombre, ¿tu esposa anda aquí? Sí, yo le puedo ceder el asiento si usted quiere, seguro, sí, para que estén juntos, déjeme buscársela. Digo, me la voy a jugar, voy donde la señora, discúlpeme, su esposo está adelante, sí, venga, ellos se van a sentar. Después me siento temblando, diciendo, ¿cómo llegué a la conclusión? ¿Quién me lo dijo? No hable esto, que van a decir que tú estás loco. Recientemente me pasó algo más simple, pero igual. Una joven que ve las transmisiones desde Europa, me vio haciéndole una entrevista a Mario, el profesor Mario, y los dos que escribieron el libro sobre Jesús y la mística judía. Yo, cuando estoy terminando la entrevista, le digo a ellos, hey, me tienen que mandar ese libro cuando salga, porque yo lo estoy entre... Ustedes vieron la entrevista, Kenen, Mario y la otra joven. Ella vio que yo estaba interesada en el libro, pero ella vive en España. Así que compró el libro,
fue donde el profesor que se lo firmara y se puso de acuerdo con Ivana para dármelo de regalo. No sé cuánto duró, yo solo sé que Ivana, yo le veo el afán, venga, entra a su oficina. Entra a la oficina, dice que abra eso y comienza a grabar. Me digo, pero ¿cuál es el drama? Así fue que me dijeron que lo hiciera. Me grabó, yo le abrí el libro, wow, qué libro. ¿Y quién me lo mandó? Ah, su amiga fulana desde Europa. Y tiene una dedicación, hay una dedicación y la firma de Mario. Entonces después de eso ella me escribió, yo le dije, mira, gracias, tu gesto fue hermoso, gracias por el libro. Esto, me dijo, esa dedicación está ahí sin tu nombre, porque no quise decirle a tu amigo el profesor que fui yo que te lo mandé, porque no sé, no quería que él se... Yo nunca he visto a la joven en persona, ella no ha venido para acá, yo no la he visto. Y ella dijo, yo no quería que, no sé, creerte un problema, tú eres pastor. Digo, no, no había problema, pero gracias. Viajó a Barcelona para que Mario se lo firmara. Entonces Mario le firmó el libro, ella lo mandó, yo lo recibí. Estando en Israel, recibo un listín de la hermana. Yo le dije a usted que Mario no sabía que yo le había regalado el libro. Y hablando con el profesor me dijo, yo sé que el libro era para el pastor Piña. Yo dije, espérate. Yo nunca, por eso lo estoy diciendo público, y el profesor sabe que él mira nuestras transmisiones. Nunca jamás he mencionado tu nombre en una conversación con el profesor. Yo hablo al profesor de negocio, de libro, de transmisiones, de que él venga para acá. Tu nombre no lo hemos mencionado. ¿Cómo él llegó a esa conclusión? Yo no sé. Él le dijo, yo sé que era para él. Si él y yo no hemos hablado de ella y ellos dos no han hablado de mí, ¿quién te lleva un libro a Barcelona? Firme lo que lo quiero regalar. ¡Pum! Es para Jonathan Piña. Yo no vivo en ese continente. Cosa rara. Ella se enojó como diciéndome, ¿por qué me hiciste? O sea, debí decírselo yo, no tú, porque entonces me vas a creer que soy mentirosa. Digo, yo tu nombre no lo hemos mencionado. Una vez a mí me pasó algo en Venezuela, la primera vez que fui, 2004. Es de las cosas más desagradables que me ha pasado, porque debe ser el peor chiste que he hecho en mi vida. Es un chiste que me apagó los chistes como por 5 años. Yo duré 5 años que yo bloqueé la capacidad de hacer un chiste, porque está todo muy feliz en Guárico. Y había un tipo muy chistoso, muy chistoso, en San Juan de los Morros se llamaba la ciudad. Y como él no paraba de hacer chiste, yo me quería montar en la ola del chiste. Y llegó el papá del hombre, él quería que presentarme el papá como del lugar. Yo saludo al papá y le digo al viejo, porque también lo veo chistoso como el papá, digo, don, dígame la verdad, ¿cuándo usted le va a decir a este hombre que usted lo adoptó, Que un amigo suyo bebiendo se lo llevó y le dijo, yo lo voy a matar, llévatelo? Y usted se lo llevó. Yo estoy haciendo una broma diciéndole, tú no eres hijo. Y el viejo comienza a llorar. Y llorando, yo te quiero pedir perdón porque es verdad, yo te adopté. Y un amigo borracho, digo, pero Dios en la alta gracia. Este fue el peor chiste de la historia de la humanidad. Trajo problemas, trajo separación. Es decir, una desgracia, una gente que no quiere buscar problemas. Yo lo que nosotros hacemos eso, de que cuando le va a decir que tú fuiste regalado, pero es para molestar, porque él también me hacía mucho chiste, que a mí fue exactamente como mi chiste. Y yo le dije, pero ¿por qué tú tenías que sacarlo aquí? Es decir, porque tú describiste al amigo borracho, todo y todo. Es decir, yo dije, ya mi amigo se lo dijo a él, este viene a descubrirme, el diablo lo mandó a mi casa a arruinarme. Todos estos días he estado uniendo estas cosas y en algunas ocasiones estudiando me di cuenta que un gran rabino llamado Joseph Caro, de la edad antigua, muy respetado en Israel, conocido como escritor de la halajá judía, es decir, hay leyes que se llevan al pie de la letra en el mundo judío por lo que Joseph Caro escribió. El tipo tenía un interrogante acerca de un punto de la ley de Dios. No encontraba la solución, no veía la revelación del asunto. Duró 2 semanas buscando, apartado de todo, orando, meditando para que Dios le diera la revelación. Y una noche, 3 de la madrugada, Dios le abrió el entendimiento y le mostró el tranque que él tenía acerca de un punto de la ley. Esta historia es famosísima en el mundo judío, la mayoría de ustedes se la saben ya. Cuando baja de ahí,
súper feliz, por fin encontré este punto que no le encontraba la respuesta. No hay alumnos, todos se fueron, no hay nadie, todos están dormidos y solo hay un hombre limpiando. Así que está tan emocionado que quiere compartir con alguien que por fin tiene la revelación y llama al joven de la limpieza y dice: ven acá, una pregunta. Cuando tú leas esto en la ley, ¿qué tú puedes interpretar? Y el tipo de limpieza le dice: francamente, todo exacto como Dios se lo reveló luego de sus dos semanas de oración y búsqueda. El tipo dice: no puede ser. ¿Cómo es posible que este joven limpiando, que no ora, que no guarda ley judía, que nada, yo matándome y el Creador se la da a él igual que a mí? O sea, se deprimió. Y la historia es muy famosa porque nada más y nada menos que el rabí Isaac Luria se da cuenta y lo visita y le dice: ¿qué te pasa? Oye, ¿tú sabes lo que yo, matándome por buscar un rollito, y cuando Dios me lo revela, vengo a preguntarle al joven que limpia para compartir con él? Hoy no se lo sabía exactamente como yo tengo tiempo esperando la revelación. Y el arilo que le dijo fue, y quedó hasta hoy registrado en el mundo judío, que él venía de un pueblecito en Safet, que no había agua, y el agua había que buscarla en una montaña muy alta, y que solamente un tipo fuerte subía a veces, una vez por semana, con dos cubetas, buscaba, la llenaba de agua y la bajaba. Y cuando él la bajaba, entonces los demás podían beber y compartir el agua. Le estaba tratando de decir: nadie subía, no tenía la fuerza de ir a las montañas. Una vez bajan el agua, cualquiera se la puede beber. Está diciéndole: tuviste el mérito espiritual de bajar una realidad de Axilud, dígase mundo espiritual, y cuando vino comenzó a gravitacionar y cualquier persona puede tener acceso a ella. Cuando yo leí eso me comenzó a hacer sentido lo que le dije, que a veces un rabino está enseñando algo y es como que si ya yo lo supiera. Ya sé que a lo mejor lo bajaron de allá, comenzó a gravitacionar y alguien lo tomó. Dicho sea de paso, hay una intensidad fuerte explicándole a los alumnos de que no piensen cosas malas, de que no piensen, es decir, esa misma insistencia de Pablo: todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es buen nombre, si hay virtud en esto pensar, Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera. La insistencia bíblica para que tú pienses correcto, según una parte del mundo judío, es que cuando piensas el asunto lo convierte disponible, y según ellos hay asesinos que son compartidos de asesinos. ¿Por qué? Porque generaste un odio de matar a alguien, no lo hiciste, y ese pensamiento agarró un tipo débil, se le metió y ejecutó una sentencia de muerte, porque probablemente tú lo generaste creándolo con odio y etcétera, etcétera. Y eso pasa con la revelación y demás. Vine aquí y como no puedo explicar todo esto, lo que pasa es que hoy amanecí así atravesado, traté de predicarlo con otros temas. Uno de ellos fue, que algunos se van a acordar, que yo leí aquí Juan 20 del 13 en adelante y yo lo expliqué hasta con ejemplos. Y yo dije, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Estamos hablando de Marta. Jesús muere, ella está desesperada, y en Juan 20 le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y dice el otro verso: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Entonces Jesús le dijo: oye, ahora vamos a hablar, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, el tipo que trabaja en el cementerio, en dominicano diría Zacatecla, le dijo: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo ha puesto y yo lo llevaré. Está hablando de frente, es decir, ¿qué usted busca? Estoy buscando a mi Señor. Y si fue usted que se lo llevó, dígame dónde está, por favor. Está hablando con él. Jesús le dijo: María. Y cuando le dijo María, volviéndose, es decir, ya se iba. Fuiste tú a lo mejor, ladronazo, que te lo robaste. Y cuando ya se va, le dice: María. Y se devuelve y le dice: Raboni, quiere decir maestro de maestro. ¿Y qué más dice? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre,
a mi Dios y a vuestro Dios. La pregunta es, nunca le dijo, soy yo, güey. Le dijo María, y algo le ocurrió. Como por conexión cuántica, le pasaron la información vía Bluetooth y dijo, Raboni, yo tengo una hora hablando contigo y no te veía. No percibía quién era. No entendía quién era. No podía asimilar quién era. Y cuando él habló, se le activó y ella pudo saber quién era. Ese día prediqué eso, alguien se tiene que acordar. Y luego traje Lucas 24 del 13 en adelante, que ahora es que va huyendo a ponerlo, y dice, he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba sentada estadios de Jerusalén. Verso 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Verso 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. El verso 15 dice de Lucas 24: Jesús se acerca y se pone en la reunión y va todo el camino con ellos. En el verso 16 dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y le dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondieron uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén? Oye, ya le dijeron forastero. Que no ha sabido las cosas que le han acontecido estos días aquí. Entonces le dijo: ¿qué cosa? ¿De qué usted están hablando? Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazaret, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto aconteció. Es decir, hace 3 días, tú no ves periódico, tú no ves noticias. Aunque también nos ha asombrado que unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes nos dijeron que él vive. Y fueron algunos, es una conversación larga y hay horas hablando. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Llegaron a la aldea donde iban. Él hizo como que iba más lejos. O sea, me imagino que le dijeron: usted no se queda aquí. Dijo: no, yo sigo. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. O sea, conversación, discusión, si duermo aquí, algún colmado se paran a ver algún juguito del camino. Una locura. Ahora mire esto, que se lo he dicho en el Shabbat. Se lo he dicho en el Shabbat, ¿eh? Verso 30. Y aconteció que estando sentados ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Baruja está Donai. Elohei no me deja hablar. Amot Silech Min Jared. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey soberano del universo, que traes el pan de la tierra. Lo partió, ¡pum! Y se lo dio. Y aconteció que entonces los ojos le fueron abiertos y lo reconocieron. Cuando yo le digo que el pan viene de Axilú, siga barajando los Shabbat, yo le voy a decir a usted. Mas él desapareció de su vista. Y decían el uno al otro. Ahí fue que me gustó esa conversación. Esta conversación es importante. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros
mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Es decir, tú me vas a decir a mí que tú no sentiste un corrientazo cuando el tipo estaba hablando. Me lo vas a decir. Tú no sentiste el corazón ardiendo. O sea, tú me vas a decir que le dijimos que se quedara porque el tipo nunca era bonito. Es verdad. Yo no te decía nada, pero yo sentí un corrientazo. ¿Por qué no obedecimos ese corrientazo? ¿Por qué no hicimos caso a esa conexión? Porque ya teníamos una estructura de lo que veníamos. Sí. Nosotros no andábamos en eso. Ah, entonces tú me estás diciendo a mí que nosotros fuimos a tomar un curso el otro día. Andábamos varios de aquí, Dani y demás, tomando un curso importante, profético. Y nos dijeron, el curso era de portar armas, para que usted sepa. Y no, sí, yo tengo fe, pero mi fe es importante, que necesitamos una licencia para poder portar armas. Y nos están diciendo, hay que tener mucho cuidado con el punto fijo. Comenzaron toda una explicación, que eso es otro mensaje que no es para hoy, pero la explicación es, nos pusieron un montón de videos de gente que vino de que dos atracadores y por tal de que acelerado, mano arriba, vino otro que andaba con ellos, ¡pum! Dice, porque se enfocaron, la tensión, la adrenalina, la sangre, comienzan a explicarte todo, va directo a donde uno. Y casi siempre hay otro culto, hay otro aquí. Hay uno que persiguió a todos y hasta la puerta. Y ahí cuando va a entrar, ¡pum! Cae otro de por allá escondido que andaba con ellos. Entonces, el instructor está diciendo, cuidado con el punto fijo. Y yo dije, ay Dios mío, eso sí se usa en la iglesia. Punto fijo. Estos tipos van en su punto fijo. Vamos a Jerusalén, vamos a Jerusalén. Jesús está ahí, vamos a Jerusalén. El tipo hablando, Jerusalén, sigue hablando, don, pero yo voy a Jerusalén. El corazón se le prendió de iluminación, pero yo voy para Jerusalén. El tipo hizo la bendición del jalá, se le abren los ojos y cuando desaparece dice, ¿y de qué importaba Jerusalén si andaba aquí la máxima expresión del amor, de la fe, de la autoridad? Y por estar en un punto fijo perdimos este momento. Entonces me di cuenta que hay realidades que no se pueden explicar con mucha lógica, que le pasan a uno, uno la va albergando, pero eso podrían ser momentos muy importantes de recarga espiritual, de conexión con tu propósito. Es decir, no, mira, me pasó esto, te fuiste, pero no hay nada coincidencial. Yo expliqué esos dos versos y después que expliqué todo esto, me di cuenta que todos los mensajes que me entran no eran casualidad. Me fui esta semana a abrirlo todo y quedé loco leyendo. Porque pude ver eso ahí. La gente me escribe, quiero que sepas que me han prohibido que lo escuche, pero es como si fuera una droga. Mi alma entiende lo que usted dice. ¿Cómo esto? Me pasan esto. Y oyéndolo he encontrado montones de respuestas. Digo, sí, eso es un loco. Pero viene otro. Y viene otro. Y te dicen mucho la palabrita. Yo tengo ya mi pastor. Pero increíble que llegué al momento donde a veces él está predicando a la misma hora que usted. Y usted puede creer que estoy sentado en la iglesia con un audífono oyéndolo a usted. Si te lo dicen tres, tú dices son tres viciados que no tienen nada que hacer. Pero si te lo dicen 300 y esto, y te mandan ofrenda y la vida, pero usted sabe que uno, mire, usted sabe que mi congregación, que mi realidad, yo quisiera invitarlo, yo quisiera esto, yo quisiera lo otro. Hasta una foto con usted me puede crear problemas, pero no puedo parar de oírlo. Te saben todos los mensajes, conocen a todos los de aquí. Y yo dije, no, espérate. Lo conecté con todo lo que me ha pasado. Lo conecté con las visiones, con esta gente camino a Jerusalén. Y comencé yo mismo a todas las clases que he dado de manera de alguna forma cuadrada, que solo lo he explicado técnicamente, a ver la realidad de lo que le pasa a la gente en esto. Esto funciona dentro de mí como mi mente racional, donde están mis aprendizajes, mi cultura, donde está lo que yo sé,
donde está mi nombre con el que yo conecto en esta tierra, donde está Jonathan Piña, el que es dominicano, el que hizo esto, el que no le gusta el molondrón ni la berenjena, el escogidista, esto, lo otro, el que no le gusta tal tipo de gente, de conducta de gente, ah no, si este tipo altivo no me cae bien. Y todo eso forma una estructura y pasa algo, y es que mi otro lado del cerebro, el derecho, lo que viene de ahí, para no explicarlo tan místico, viene de un mundo donde todo está completo, donde no hay fragmento, donde lo que pasó antes del pecado, estos dos realmente estaban juntos. Esto yo lo llamaría la idea que viene del otro lado de la realidad. Las ideas, lo que viene, lo que Dios, el mundo, esta es la explicación. El mundo ideal que Dios creó, Atzilú. Atzilú en el árbol de la vida cosmogónico, el de arriba, es la emanación diciendo: esto es lo que yo quiero. La verdadera imagen dice: esto es. Ok, pero ahora eso tiene que pasar todo un filtro. Y tiene que venir copular con tu realidad. Y si tú tienes un razonamiento correcto, recibe lo que viene del otro lado, lo procesa correctamente, va a dar a luz una manifestación, porque Dios me dio algo, entró a mi sistema, lo digerí bien y dio a luz un conocimiento que le puede salvar la vida a todos ustedes. Pero ¿qué pasa? Que cuando esto viene del otro lado y choca con una mentalidad programada, ahí está el problema. Porque la gente me dice: te escucho, me gusta todo, pero tú sabes que en mi iglesia tengo que estar ahí. Entonces, según tú, las ideas, el negocio que creaste, la depresión se te fue oyendo algo que venía de aquí. Solo que cuando entró a tu realidad mental, aquí encontró estructura, aquí vino el mundo. Este fue el pecado original. La membrana que unía el mundo del otro lado con la realidad se rompió. ¿Y qué pasa? Bueno, esto es una explicación de madre. Esto tiene un lado oscuro y un lado blanco. Se sabe, una clipa, un lado bueno y un lado malo. Porque cuando Adán se juntó con Eva y cometieron la transgresión que ustedes saben, la que sea que usted dice que pasó, se activó la dualidad del bien y del mal. Y ahí comenzamos a ver las cosas fragmentadas, bueno y malo. Así que esto sigue dentro de mí, que es lo que conecta con el mundo, con lo que Dios quiere, pero hay un problema. Y es que cuando pase para mi realidad, va a encontrar dos intelectos. Y hay una imagen que yo quiero, no sé si está ahí. ¿Quién va a ir huyendo? Mire, si usted, como le dije, compruebe datos, esto la ciencia no hace tanto, esto hace nada más 40 años que se pudo confirmar, de por lo menos tres composiciones de tu cerebro. Esa primera que está abajo se llama la reptiliana, tiene que ver con la supervivencia. Ahí es vivir, comer, instinto nada más de sobrevivir, una puñalada cualquiera por tu comida, cumplir tus necesidades biológicas. Esa es la parte reptiliana, es una membrana finita, es la primera que aparece. Lo otro que hay en el medio es el límbico, que es lo que conecta el cerebro básicamente con nuestras emociones y tristeza y demás. Y la parte superior, la neocortés, que es la que está detrás de la frente, es lo que ahora mismo ha hecho que ustedes no se estén matando a trompa ahora mismo por quitarle el plátano y la comida, lo que hace que seamos humanos. Esa parte neocortés, que lo que dicen los expertos, que eso es lo que se ha ido desarrollando. Por eso ahora hay más invento que antes, por esa parte que viene siendo intelecto especial. Ahora, ¿qué pasa? Eso es científicamente. Esto no son datos ni místicos, ni judíos, ni nada. Eso es ciencia. Esa parte reptiliana está muy vinculada a la semilla de la serpiente de Adán, de Génesis, con nosotros.
está el misterio de una serpiente y esto, y que uno dice, todos nacemos con el pecado de Adán. Puede ser exactamente que todos tenemos el intelecto reptiliano, lo llevamos dentro. Se cree que eso solamente desde Adán para acá fue integrado en el cerebro humano, parte de la evolución, y tenemos esa parte reptiliana instintiva, malévola, que tiene que ver con competencia, sobrevivir. ¿Por qué viene el celo? Y porque tú no puedes ser mejor que yo. Yo tengo que sobrevivir. Y si tú eres mejor que yo, la gente se irá para donde ti. Mi negocio se cae. Hago lo que sea para tumbarte y yo sobrevivir. La parte reptiliana, árbol de la ciencia del bien y el mal. Dualidad. Te veo tú allá y yo aquí. Entonces, por lo menos la primera parte. Ahí que hice ya. Cuando de tu lado derecho, que todo lo tenemos dentro, todo el mundo anda con algo divino dentro. Cuando la Biblia dice, puso Dios eternidad en el corazón del hombre, sin que el hombre alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, porque aquí está todo terminado, perfectamente terminado. Esto lo llaman en algunos maestros muy poderosos, le llaman el mundo de las ideas. Porque la idea no es algo tuyo. Tuyo es el pensamiento. La idea es, por eso la gente dice, me llegó una idea. No era tuya, te llegó. Ojo. Esto, que les repito, es el mundo perfecto creado por Dios, Atzilú. Probablemente esto es lo que le llaman Dios en las religiones. En las místicas le dicen Abba, que tiene que ver con Padre. De esto no es que quiero hablar ahora, pero es muy probable que cada uno que dice, ¡oh Padre! Es aquí que están clamando. Pero es otro tema. Ahí está la emanación que salió de más arriba. Dios dijo, esto es toda su realidad, perfectamente, como una idea. Materialícenla. Va a venir. Tiene que entrar a mi realidad. Porque, por ejemplo, para que aquí haya un CFA, primero llegó el levanta una congregación. Vino de aquí. Cuando entró aquí, entonces creé el pensamiento de vamos a buscar esto, lo otro. Y de ahí siguió para abajo. Entró a mi mundo emocional y se materializó. El último efecto es que aparezca y que ustedes lo vean. Pero ¿qué pasa? Que desde el pecado, esta división, porque antes copulaban constantemente, falló el hombre, se dividió y ahora siguen pasando para acá, pero cuando pasan se encuentran que dentro de mi cerebro tengo la simiente de reptil. Todo el mundo la tiene. Es un estudio científico que dice que yo tengo dentro de mí un instinto de sobrevivir competitivo animal, que lo que quiero es ser el primero, el que más consumen, etcétera. Pero tengo una parte, yo le diría espiritual, porque es muy importante, Bina, que tiene que ver con un intelecto divino. Y lo que va a pasar es que cuando la idea venga, hay que ver quién la toma, o la parte del cerebro reptiliano egoísta, o la parte que quiere traer luz al mundo, vida, y que siempre va a ser de bien para los demás. Y esa es la razón por la cual cuando te llega la idea, y de la gente comienza a verlo como bueno y malo, le metiste la simiente de la serpiente dentro, y eso no va a prevalecer, porque es ese mundo fragmentado es una realidad pecaminosa. Es decir, lo que va a venir es competencia, problema, te va a destruir, y va a ver la gente como tus enemigos, y si el carro se te pinchó, el diablo fue que lo hizo, y si a alguien le va bien y a ti mal, él es una persona de dicha y tú un desdichado. Y comienza esa dualidad de ver lo bueno y lo malo. Esto, el que puede captar aquí, no hay ni bueno ni malo. Aquí lo bueno y lo malo, este mundo es el mundo del todo. Este podría ser el misterio del Shema Israel, que en una de estas clases vamos a explicar. Cuando el judío dice Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Eha, el Señor nuestro Dios uno es. Pero cuando dice uno es que aquí todo es una unidad. Aquí tú eres parte de mi equipo de trabajo. Si lo cruza de este lado y lo agarra a la simiente de la serpiente, tú eres mi enemigo, tú eres otro, tú no soy yo.
El problema es que en el mundo espiritual las leyes trabajan de manera mecánica. ¿Qué quiere decir de manera mecánica? De manera mecánica es que no le puedes meter lo que tú llamas moral, porque las leyes morales cambian cada X tiempo. Es decir, si tú metes un dedo en el enchufle, no tiene que ver si tú eres bueno o malo, te va a dar un fuetazo. Es una ley. Si te tiras de un avión, tú puedes ser el padre Tereso de Calcuta y te va a matar. No, pero yo soy bueno. Son leyes. No importa si tú eres bueno y malo, te va a matar, te va a dar corriente. Así son el mundo espiritual. Por esa razón, cuando yo he dicho aquí públicamente que el talento de Pavarotti, que si yo quién de Raúl Di Blasio, hay gente que está enfermo porque dice: ¿y cómo ese hombre puede decir que Dios le dio ese talento? Porque para ti tiene que tener un evangélico. No, fue una idea. Y cuando este mundo ve que la gente que probablemente debería tener las verdaderas ideas de creatividad no la toma, se la comienza a dar a otro tipo de gente, aunque la gente sea bueno o malo, tiene que materializar. Y lo que, o escuche el misterio, lo que va a hacer es que por lo menos se va a dar cuenta, por lo menos, del nivel de intelecto que tenga, porque hay otras reglas que aplican, y es cuando esa idea venga, qué capacidad tú tienes de administrarla. No estoy en bueno y malo todavía, estoy en niveles de cerebro, estoy en niveles de intelecto, estoy en niveles de, ok, toma, yo quiero hacer el puente que pasa como es, que si yo cuántos kilómetros por abajo del mar, de algo, y te saca en otro lado, tómalo. Y que tú no vas a decir: no, pero tiene que ser el diablo que me abrió. ¿Cómo yo me voy a meter abajo del mar a hacer un túnel? Tú no puedes coger esa idea. Así que ya que no es bueno ni malo, por eso que yo digo que todos estos tipos, ¿cómo se llaman? Los Rockefeller, el que inventó el acero, el que forjó el asunto de los trenes para que los ferrocarriles pasen, o el que inventó la manera de que tú puedas trabajar desde tu teléfono, y ahora millones de gente hacen trabajos de aporte. Ah, pero fue un demonio, ese tipo fue un engendro, se portó mal. Dios encontró un intelecto para traer algo de otro mundo que puede bendecir la humanidad, aunque después se muera. Por esa razón, si tú te miras a ver las donaciones de esa gente y los aportes, que fue lo que yo hablaba el otro día de la cúpula de hierro, no me venga a decir a mí que el tipo de la cúpula de hierro, pero él no es evangélico. Yo no sé, yo sé que hay millones y millones que no se han muerto por lo que ese tipo inventó. Así que Dios mandó una idea y dijo: aquí la va a recibir no el más puro. Lo otro de pureza tiene que ver con otro proceso. Es quien tiene la capacidad de inventarme ese misterio, porque yo le quiero salvar la vida a millones de gente. Así que, dependiendo del intelecto que haya en ese momento, entonces paso a la realidad. El tipo crea la cúpula de hierro para que todos los cohetes que vienen de los enemigos se salven millones de gente. Y después él tiene otro proceso emocional, a ver, dependiendo del contexto donde viva, a ver si es bueno o malo. Pero la idea irá directamente sobre alguien que tenga la capacidad, por lo menos. El éxito de él en particular va a depender entonces de su propio trabajo. ¿Cómo es su propio trabajo? ¿Tú realmente lo quieres hacer eso para ayudar a los demás? ¿Hay buenas intenciones de salvar gente? ¿Hay intenciones de ayuda? ¿Tú quieres ser un ente que salve miles, o tú quieres ser el héroe nacional? Él es un egoísta. Bueno, vino el invento, se salvaron miles, pero él quizás se muera como algunos que yo he visto que, wow, un cáncer, ahora me morí. Te moriste, pero trajiste un asunto que bendijo a la humanidad. No sé si me está agarrando. Entonces, hay dos niveles que yo necesito. Uno, necesito subir los niveles de intelecto para yo ser hábil. Porque yo te voy a decir algo ahora. Eso es toda una educación profunda, que no es educación de escuela. Es que yo te aseguro ahora mismo que si entra alguien por ahí y te dice: tú eres el escogido para hacer un estadio en West Palm Beach, que en el 2022 va a albergar 1 millón de gente, aquí están los papeles, usted va a decir: tú eres un loco. Listo, tú no estás listo para eso.
O sea que ya no se requiere, ya se requiere entonces no solo el intelecto, sino la vasija para poder recibir el asunto que va a entrar en mi vaso. Es todo un proceso intelectual, espiritual y a nivel de vasija. Así que lo que vamos a trabajar en los próximos días va a ser: ¿cómo hago yo para que el mundo espiritual me escoja a mí? ¿O usted quiere seguir siendo llamado de lo que consume? ¿Usted no quiere seguir siendo de lo que aporta algo a la humanidad, que cambia el mundo? Por ejemplo, las mamás que están aquí, en honor a la verdad, si ahora mismo paran dos tipos aquí al frente, ojo con lo que la pregunta que voy a hacer, ojo. Uno tiene 90 años y otro tiene 20 años. Y hay que matar obligado a uno de los dos, dependiendo del aporte que te haya hecho. Este viejito fue el que inventó el pamper que tú le cambias a tu hijo cuando fluye. Y este, no sé, o no inventó nada, o inventó la gomita de tu amarrar sobre. Y te dicen, este tiene 20 y este tiene 80. ¿A quién no la vemos? Para ti, este viejo de 90 años, tú una joya. Este tipo trajo un aporte que yo más nunca tuve que buscar una ponchera y lavar todo esos paños otra vez. Tenderlo, esperar que se sequen, ponérselo de nuevo, plancharlo, esto. No. Esto yo hago así, lo boto y le pongo otro. Tú, mi hijo en Jesucristo, no se lleva mucho. Así que a nadie le importa ahora mismo de qué religión sea el tipo. Tú solo sabes que trajo un aporte a la humanidad importante. Alexander Fleming, la penicilina. ¿Tú crees que cuando tú tienes una infección y el brazo se te va a podrir, a ti te importa de qué religión era Alexander Fleming? Si a ti te van a decir, la única manera de quitar esa inyección es inyectándote esta alta dosis de antibiótico, pero ojo, póngamelo, espérese. Alexander Fleming era científico, ojalá es un satánico, póngamelo. O sea, ¿usted cree que a usted le importa de qué religión? El tipo trajo un antibiótico que te va a salvar el brazo. Por eso le digo, lo que viene hay que tener vasija, porque este antibiótico que vino de aquí salvó muchos brazos, solo que nadie va a decir que esto es Dios, porque aquí no hay un viejo sentado. Pero hay millones de gente que no le amputaron un montón de cosas por la idea que vino de este lado. El aporte de las vitaminas, de los nutrientes, de las, todo fueron ideas. Por eso yo le decía que Einstein decía, yo no sé, yo me metí a algo, vi una tabla, una cosa, la ordené y me salió. Y Beethoven, yo vi unas notas y unas cosas y cuando las junté salieron todas estas notas. Y la mayoría de esa gente vio, yo miré unas cosas, yo miré unos números, yo miré esto. Los grandes científicos miraron. El asunto es que cuando vinieron de este lado, yo estoy seguro que Dios quería encontrar no solo un intelecto listo para eso, sino otro tipo de vida, pero no había. Y ojo, van a salir. Dios ama a la humanidad y van a seguir saliendo nuevas enfermedades. Y Él va a necesitar, por ejemplo, la famosa cura del COVID. Y si no hay un hijo de Dios de Él que tenga la capacidad, esta idea va a agarrar a alguien de aquí. La idea es, ¿quién de aquí tiene los componentes? Vamos a trabajar en los próximos días, queridos alumnos, cómo tener vasija para que aunque sea me metan en la lista de lo que van a sacar de allá. Cómo convencer al Creador de que yo soy un buen instrumento para traer esa idea. Y nada más te voy a decir dos cosas. Número uno, tiene que tener un hambre para que te metan ahí adentro. Es decir, tú tienes que todos los días, como tú lo conozcas, ya los alumnos dicen, méteme a Axilú, vamos a orar por Axilú. Pero dígale, Dios, dame una idea. Tiene que tener un hambre de intención de que lo que tú vas a traer, lo que sea, cambie el mundo. Ayude a alguien, asesore a alguien. Es decir, tiene que tener mucho altruismo. Si lo que está, esto puede ser la razón por la que tus oraciones no son contestadas.
porque quizás todo lo que tú estás pidiendo es para ti. Señor, si tú me dieras una casa de 7 habitaciones y esto y el jet, y no está malo pedir, solo que probablemente el único beneficiado eres tú, y entonces te van a meter en otro proceso de salida. Ahora te van a ver qué tanta vasija y merecimiento tú tienes de eso. Pero cada vez que tú comiences a pedir y a solicitar o a tratar de accesar, cuando la emoción número uno es que el otro sea beneficiado, te convierte en una ficha que está emitiendo una señal de luz para que las ideas del otro mundo entren a tu vasija, que sería tu existencia, tu alma, tu intelecto. Yo digo que, como preguntó un maestro en una clase, y yo me reí, después que me reí dije, wow, pero yo estoy metido entre el grupo de los malos ahí. Y fue que él dijo, ¿cuántos de ustedes se acuerdan del nombre de su bisabuelo? Y como de 200 que había en un grupo, creo que 4 dijeron yo. Ok, pues quiero que sepan algo. Los 196 que no se saben el nombre de su bisabuelo, quiere decir que cuando ni su propia familia sabía quién era, fue que no hicieron nada en este mundo, no hicieron ningún aporte. Ahora, yo te aseguro que los tataranietos de ustedes van a saber de Einstein, los tataranietos de ustedes hablan de un montón de gente, pero su propia familia no sabía. Y el tipo lo enfoca diciendo, ¿o será que tus bisnietos tampoco sabrán de tu existencia? Y yo me sacudí y dije, no, señor, yo no quiero pasar por aquí como uno más que vino a este mundo. Y quizás ellos tenían vasijas de crear satélite para ahora yo poder mandarle una señal a tu GPS y que tú puedas llegar correctamente a los lugares. Pero probablemente tú lo que tienes es una enseñanza que le va a cambiar la vida a alguien. Tú lo que tienes es un negocio que le va a dar salud a la gente. Tú lo que tienes es, o sea, ese mundo está lleno de ideas. Ese mundo está lleno de cosas maravillosas que van a cambiar. Y ¿sabes por qué la gente se copia en realidad? Porque no tiene la capacidad de entrar ahí. Y la simiente de reptiliana, que es competitiva, lo que hace es que viene sobre la idea que ya vinieron. Y entonces, ah, ustedes pusieron un CFA, yo pongo un CFH, yo no me quedo atrás. Y la idea que ya vinieron, lo único que tú puedes hacer es mejorarla, pero ya están aquí de este lado. A mí se me metió en la cabeza ser uno de los que trae cosas del otro lado y la trae para este lado para iluminar y bendecir la gente. Y por lo menos entiendo un poquito de que cada vez que vea competencia, celo, contienda, orgullo, niveles de egoísmo masivo, el cerebro lo está dominando la parte reptil, que es la caída de Adán. Cada vez que veo altruismo, ayuda, que veo el otro como parte de mi equipo, que veo el otro como parte de mi familia, de que tú no eres el tú, el que está pecando para allá, sino que yo tengo que buscar la manera de ayudarte, porque es como, yo no sé dónde yo vi eso, a lo mejor no lo vi nunca y me está pasando como lo que me ha pasado, pero a mí me gustaría inventar una película que haga de la manera siguiente. Esto es mi idea. Atención, ladrones de ideas. Comida para ustedes. Una película, ¿verdad? Donde pongan gente distinta, colores distintos, asuntos distintos, y que busquen la manera de llevar a cabo mi meta. Probablemente mi meta incluya tener que bregar con el carácter de él. Y veo cómo se desarrolla. Todo termina cumpliendo tu meta y montándote en un barco. Y cuando cruzas del otro lado y te montas en el barco, escuche, atención, editores, Carlos, huye, Netflix, oigan esto. Toma, lleva a cabo tu idea y sube al barco. Después te explicamos el próximo punto. Entonces yo estoy leyendo lo mío. Contar los cuadritos de CFA. 1, 2. Me encuentro Jesús en el camino. Quítate. 3, 4, 5. Esto. Punto 2. Cuenta la silla. Cuento la silla. Punto 3. ¿De qué color era el púlpito? No sé. Tengo que preguntarle a alguien. Yo veo todos los colores igualitos.
punto 4, terminaste, sí, súbete al barco, pero qué sé yo, como me quiero subir antes, veo a Jesús mirando el palo, qué sé yo, le pongo una trampa y me subo al barco, y cuando me subo al barco encuentro cláusula final: todos tienen que estar en el barco para que este barco arranque. Es decir, de yo haberlo sabido antes de subir, digo: hey, tanto ready, aquel está perdido, déjenlo por allá. No, sin él no nos vamos. ¿Te imaginas tú que en esta vida el asunto sea así? Tú hundiendo a otro, machacando a otro, ofendiendo a otro, insultando a otro, y que llegue una puerta y te digan: ojo, tú no entras aquí hasta que aquel no tenga un nivel de luz alto. Así que todo lo que dijiste de él le afectó, todas las maldiciones que le echaste le afectó. Vamos a esperar que se le vayan todas las maldiciones que le echaste para darte entrada. ¿Cómo puedo yo, según mis cálculos, que es lo próximo que va a venir, subir la capacidad espiritual cognitiva para poder ser un instrumento de que me capturen ideas en mi área, en mi dimensión, en mi contexto, en mi realidad? Porque tú dirías: yo no me gradué. Es en tu realidad, es en donde te mueves, es en tu círculo. O sea, hay algo que tú probablemente está para hacer luz ahí. Esa es tu área, ahí donde está. Tú eres un José. ¿Qué es lo que hay aquí? Yo interpreto el sueño de Faraón, me ponen aquí, traigo mi familia de aquel lado, preservo la simiente judía, terminé mi trabajo. Tú eres Esther, igual, yo vengo, Dios me pone gracia, gano el concurso. Tú eres Eliseo, se van a morirse todo el mundo en Samaria, llamo al mundo espiritual, llega la comida, no se matan más gente. Es decir, ¿dónde te toca vivir? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás de más en la tierra? O te pusieron ahí con una intención específica. Desde mi óptica, la religión fue un truco para de alguna manera marearlo, incomodarlo y ponerlo a pelear y atrasarlo. Por más espiritual que la gente sea, por más lengua que hable, mire el perfil de su conducta, de su raíz, de sus raíces profundas y de sus procederes. Por esa razón, muchos intelectuales, no le hablé de iglesia, porque para ellos es como un lugar de gente sin esperanza, que nada más llegan a llorar para que Dios no lo mate mañana. ¿Sabe cómo me doy yo cuenta de las raíces? Finalmente, ¿cómo tú me puedes explicar a mí que alguien hoy, por ejemplo, te ame, te quiera, te admire, te suba allá arriba, te diga: oh Eri, quisiera clamarte y que sea tú que me dé la comida de hoy? Eres lo mejor que hay. Es más, te quiero invitar, Eri, a mi ciudad. Pasa cualquier infracción, falta de comunicación entre ustedes, y al otro día: oh Eri, nunca vi un diablo más grande que tú. En serio, fofo. No hay raíces, no hay niveles, no hay vida, no hay estructura. Es decir, es como ver un tipo con mucho mollero y tú lo soplas y se cae. Todo tu cuerpo es aire lo que tiene. Tiene anemia, pulmonía, tiene 80 cosas dentro, pero se ve fuerte. Así veo mucha la religión, inflando el ego, mucha lengua, mucho sacudimiento, pero por dentro fofo, odian, celo, falta de honra, de honor, de estructura, niveles de ofensa muy altos, de maldiciones. Y nosotros no hemos propuesto que lo que esté bajo nuestra jurisdicción tenga un nivel de vida distinto, un nivel de vida de éxito, de gracia y de favor. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Aleluya. Lo próximo que viene es lo siguiente. Tome nota, Le voy a hacer como hacen los capítulos de La Casa de Papel. Me di cuenta, atención gente de las naciones que me escribe, me di cuenta que la única manera de que el cerebro tuyo adquiera intelecto divino es
así como Yeshua habla y dice: María, eres tú, Raboni. Yo solo te hablé. Pero ven acá, parte el pan. ¡Uy! Es él. El corazón me ardía mientras caminábamos. Yo sabía que era él. La tsunamita recibe un profeta que dice que lo visite y se va. ¿Que se va para dónde? Aquí usted tiene casa, mesa, silla y candelero. Pero mira, hay un nivel de conexión que probablemente no existe en ninguna estructura de tu mente racional. El tipo no es de tu país, el tipo no es de tu cultura, la tipa no es de tu perfil, ni siquiera se viste como tú esperas. Pero yo soy seguro que ellos decían: tú me vas a decir que el corazón no te ardía mientras él hablaba. Me lo va a decir, es que yo sentí algo. ¿Y por qué no lo paramos? ¿Y tú por qué no lo paraste? Pero dile, pero tú le puedes decir, porque tú lo oíste predicando también. Los dos tenemos culpa. Los dos estaban el corazón ardiendo mientras él hablaba y lo ignoramos porque tenemos otro tipo de meta. Es decir, cuando eso vino a nuestra estructura, la religión lo detuvo, la cultura lo detuvo, lo que yo aprendí lo detuvo. Esto no se parece a lo que yo aprendí. Y nosotros fuimos a visitar una casa, que ojalá y no me esté viendo la hermana, además no es nada malo. Ariel, Ivana, la pastora Wilkin, llegamos. Es una hermanita humilde de aquí, nos hizo una comida insólita en esta semana. Y cuando nos íbamos, me abrazó y me dijo: gracias por todo. Algunas personas me han dicho que yo estoy loca por estar ahí con usted, que lo ven, me dicen que usted no es de sana doctrina. Y yo le digo bromeando: ¿y por qué no le hace caso? Pastor, yo no entiendo todo lo que usted dice, pero yo no sé, yo me siento tan bien. Yo lo amo, la vida me ha cambiado y hay muchas cosas que yo no entiendo. Y yo decía: ella no entiende, pero no se va. Sin ser la mega graduada de aquí con todos los honores, no hizo lo que hicieron los dos tipos en el camino. Que el corazón se le estaba saliendo de la conexión que sentía con el tipo que hablaba, pero nadie se atrevió a hablar. No, es lo que hable. Lo único que hicieron extra fue invitarlo a quedarse un día más. Y al final, cuando se le desapareció, yo estoy seguro que se deprimieron. No me va a deprimir. Tú te imaginas que hay un tipo que llega en mi casa, cene, hablemos misterio, veamos un juego de pelota, en una hasta lo dejo ahí, brother, acuéstate ahí, y cuando yo vaya a la nevera, ¡pum!, se me desaparece y nada más me deja un papel. Era yo, Yeshua de Nazaret. Era ver cómo tú estabas. ¡Uy! Yo había sabido, lo cargo, no sé, me lo subo a caballito, lo acuesto en mi cama, lo amarro de una soga para que no se me vaya. Y tú comienzas a pensar, no sé, le hacía un mangú, un jugo, un morí soñando, le daba esto. Ella dijo: yo no entiendo mucho, yo solo sé que yo lo amo y que me ha ido bien y que Dios me ha bendecido y que nadie me saca. Yo decía: increíble. Ella, la explicación de ella, yo le dije a Ariel, digo: Ariel, ¿tú estás oyendo eso? Me dice Ariel: increíble. Ella solo sabe que su alma está aquí, pero ni su consciente entiende. El misterio es que nos explicó cómo Dios la ha bendecido con su negocio en medio de un proceso mega duro. Está de pie y me trajo aquí y me bendijo, y mis hijos, y comenzaron a sacar buena nota. Pastor, lo internaron, le salió algo raro, pero Dios lo sanó. Yo fui a la iglesia, dice que fue aquí a la iglesia, y yo de verdad, yo no me acuerdo lo que ella nos dijo. Ella dijo: usted me dijo ese día que no me preocupara porque Dios lo iba a sanar. Y me acordé de otro misterio. Me acordé de un joven que me escribió, que trabaja en la embajada, y me dijo: gracias, porque necesitaba tomar la decisión exacta de mi vida y usted me lo profetizó. Y yo no me acuerdo de ti. No, usted estaba hablando otra cosa, pero yo entendí que era para mí. Cuando tú te conectas a nivel de alma, te pasa como nos ocurrió en la meditación. Nosotros abajo hablando de fuego y de calor, y arriba descifrando todo un misterio de protección para alguien. Cuando te conecten el alma con lo que realmente Dios tiene para ti,
Yo puedo estar aquí haciendo un chiste de pelota y tú recibiendo toda una explicación directa de lo que Dios escribió de ti en el archivo celestial. Si no lo he encontrado aquí, mi recomendación es que busques esa conexión de voz. Encuéntrala donde esté. Sal a buscarla, toma viaje, haz inversiones, hasta que tú no escuches la voz que le dijo María y se te despierte, que tú puedas decir: desperté a la realidad, conocí lo que Dios quiere para mí, me entró una felicidad, me cambió la percepción. No te pares. Pero que yo vivo en China, múdate a Japón. Pero que yo no sé, no tengo dinero, entra a YouTube y cambia de maestro hasta que encuentres el que tu alma conecte. Pero hasta que no recibas señal correcta, no vas a engendrar inteligencia divina para percibir las ideas del mundo espiritual. Levante sus manos y voy a orar. No sé si se acuerdan cuando yo oraba aquí y decía: estoy llamando a los hijos de esta casa en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Y yo hablaba lo loco. Y después llegan, no sé, los Glenda y Jesús, diciendo: vine de Puerto Rico porque Dios me quiere aquí. Tú ves lo Eric y su esposa decir: vine de Puerto Rico. O tú ves la gente que de yo no sé dónde diciendo: vine de Carolina, vine de New Jersey. Es decir, me oían en su alma. En su consciente no me escuchaban, pero en su interior me oían hablando. Y yo hablo a las naciones. Y no solo le hablo a los hijos, le hablo a la gente que está conectada en el alma. Y le digo: avanza, crece, multiplícate, engendra idea, trae revelación, sé luz en tu realidad, recibe respuesta a la situación difícil que está enfrentando. Dios te da la idea, Dios te da las coordenadas, Dios te da las instrucciones. Recíbela, 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 recíbela.